por las que se han solicitado la prórroga de un año hidrológico del decreto de sequía, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Popular. El autor de la interpelación, el señor Cano Molina, tiene 10 minutos para desarrollar. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, consejeros del gobierno, equipos directivos y públicos que nos acompañan esta tarde. Buenas tardes y bienvenidos a la casa de todos los murcianos. Vivo en la comunidad de regantes del campo de Cartagena desde el año 1979, cuando comenzó a llegar el agua del Tapas, y no recuerdo haber vivido en una situación así. Son palabras del presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Y es que, señoría, la región de Murcia está sufriendo una sequía extrema, la más grave que hemos conocido. Y ante esta problemática, hace ya varios meses que el gobierno regional, las organizaciones agrarias, los agricultores, los regantes y el Ministerio de Agricultura se pusieron manos a la obra para estudiar, analizar y tomar la decisión sobre cómo afrontar este grave problema. La situación hidrológica hace unos meses de la cuenca en la que se encuentran vinculados los aprovechamientos del trasvase Tajo Segura, así como de la cuenca del Segura, como consecuencia de la falta de precipitaciones durante el pasado año hidrológico, ha provocado que en la actualidad no se encuentren garantizadas las demandas de la demarcación hidrográfica del Segura. Según la evolución descendente del indicador del estado del sistema global de la cuenca del Segura, situación de prealerta el 1 de enero de 2015, lo que provocó la promulgación del Real Decreto 356/2015 de 8 de mayo, por el que se declaró la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptaron medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Señora presidenta, el sector agrícola regional necesita un volumen estimado mínimo de unos 700 hectómetros cúbicos anuales de agua para atender los mercados con los que tiene comprometidos sus productos. Es por eso, señoría, por lo que afirmamos con rotundidad que el agua ha de ser una herramienta de vertebración que en la región de Murcia usamos para beber, pero también para comer. Señoras y señores diputados, señor presidente del Consejo de Gobierno, todos los que ostentamos alguna responsabilidad pública debemos trabajar de manera conjunta para cubrir especialmente las necesidades de la zona que padecen un déficit estructural hídrico como el que padece la cuenca del Segura. Una cuenca que abastece a unos agricultores que producen unos 5.000 millones de euros al año y que exportan el 28% de fruta y hortaliza del total nacional. Un sector que hace de la necesidad virtud, pues a pesar de la pertinaz sequía que padecen nuestros campos, ya que vivimos en una zona que prácticamente podríamos decir que es un desierto debido a las escasas precipitaciones, se aprovechan los recursos hídricos disponibles hasta la última gota de agua. Nuestros agricultores, señorías, realizan auténticos milagros, pues a través del ingenio y de un correcto y eficiente uso del agua, hacen posible que un metro cúbico de agua genere hasta 6 empleos en la región de Murcia. El Grupo Parlamentario Popular trabaja junto al Gobierno regional en la búsqueda de una solución definitiva al problema del agua en España y, concretamente, para acabar con la sed que padece la cuenca del Segura. Desde el Partido Popular venimos durante un tiempo urgiendo al Ministerio a que, con carácter de urgencia y valga la redundancia, estudie la sequía que azota a la región de Murcia y se tomen las medidas necesarias para paliar este problema, solicitando al Gobierno de España la prórroga del decreto de sequía. Y con fecha 12 de septiembre de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 817/2015 de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. En su disposición adicional tercera, hace referencia a la prórroga de la declaración de sequía aprobada por los Reales Decretos 355/2015 de 8 de marzo y 365/2015 de 8 de mayo para los ámbitos de las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura, respectivamente, hasta el 30 de septiembre de 2016. Señorías, antes de interpelar a la señora consejera, quiero manifestar que la prórroga del decreto de sequía hace ineludible que se adopten medidas encaminadas a paliar el grave problema al que se enfrenta este sector tan estratégico para la economía y la sociedad del sureste peninsular. Un Estado moderno como España no puede permitirse, cuando un sector tan estratégico se ve afectado por la situación de emergencia, no actuar en defensa de los intereses generales, representados en este caso por el regadío de una superficie tan productora. Señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la prórroga del decreto de sequía es, a criterio de este grupo parlamentario, un gran logro, además de ser algo muy demandado por empresarios, exportadores, productores, regantes y agricultores, y de importancia vital para la región de Murcia. Razón por la cual le pido que nos exponga las razones que han llevado al Gobierno regional a solicitar la prórroga de un año hidrológico del decreto de sequía, así como las medidas excepcionales y obras de emergencia que contempla este decreto de sequía. Señoras y señores diputados, muchas gracias. Muchas gracias, el señor Cano Molina. Para réplica tiene la palabra la señora consejera de Agricultura, Agua, Agricultura y Medio Ambiente, señora Cacha. Gracias, señora presidenta, presidente del tiempo. Gracias, señora presidenta, señor presidente del Consejo de Gobierno, compañeros del Consejo de Gobierno, señoras y señores diputados. Primero, contestar de forma contundente al señor Cano sobre cuáles son las razones que han motivado que se solicitase la prórroga del decreto de sequía. La razón es una sola y es clara y contundente. La región de Murcia necesita agua, y necesita agua por dos motivos fundamentales: porque la cuenca del Segura es una cuenca deficitaria, tal y como se ratificó ayer en la reunión del Consejo Nacional del Agua, en el que se informó favorablemente 10 planes de cuenca, entre ellos el nuestro, el de la cuenca del Segura. Los planes hidrológicos son claras imágenes de las cuencas a las que hacen referencia. Y en el caso de la cuenca del Segura, la imagen es clara y evidente. Tenemos un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos. De la misma manera, ayer, en el Consejo Nacional del Agua se dejaba constancia de que la cuenca nuestra es deficitaria, mientras que también existen cuencas como la del Duero, el Tajo o el Ebro, que tienen recursos sobrantes. Este Consejo Nacional del Agua daba el visto bueno al plan de la cuenca del Segura con los votos del Gobierno de la Nación y de la Región de Murcia, y con los votos en contra de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y de Valencia. Esta mañana, en un periódico regional, el titular dejaba claro lo que ocurrió ayer. El Partido Socialista vota dividido el nuevo mapa del agua según
sus intereses regionales. El Gobierno de Castilla-La Mancha mostraba de manera contundente cuál era su posición frente al plan hidrológico de la cuenca. Hoy mismo he presentado una solicitud para comparecer y dar cuenta de lo ocurrido ayer y que todos seamos conscientes de la trascendencia de lo que se aprobaba ayer en Madrid. Señores y señoras diputados, a pesar de este intento de acabar con el progreso y el desarrollo de la región de Murcia, el Gobierno de la región tiene claro que nuestro objetivo es trabajar para resolver la falta de recursos y ser proactivos en la búsqueda de soluciones, como desde el primer día del Gobierno encabezado por Pedro Antonio Sánchez se está haciendo. Volviendo a la solicitud que me plantea el señor Cano, es evidente que esa prórroga era esencial debido fundamentalmente a la disminución de las existencias en la cabecera del Tajo, lo que provocó la entrada en mayo en el nivel 3, situación hidrológica excepcional que ha continuado empeorándose, acercándonos de modo alarmante al nivel 4, que impediría los trasvases al Segura. A la situación de cuenca deficitaria se une el que la sequía es un fenómeno recurrente en nuestra tierra, agraciada con un clima caracterizado por su benignidad, pero también por su aridez. Conocedor de esta circunstancia, el legislador dispuso en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional la obligación de los organismos de cuenca de establecer planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía. Fundamentalmente, lo que establecen estos planes es cuantificar la intensidad de la sequía y clasificar su estado, de tal manera que trabajamos en la cuenca con el indicador del estado de la cuenca, el indicador del estado sistema trasvase Tajo Segura y el indicador del estado del sistema global. Estos tres indicadores diferencian las disponibilidades para los sistemas de regadío con recursos propios de la cuenca, con los recursos propios del trasvase Tajo Segura y, en tercer lugar, de una combinación entre ambos. Y quiero también hacer hincapié en otros indicadores que, además, yo agradecería a los diputados y diputadas del Partido Socialista les se lo trasladen a sus compañeros en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, porque no entienden o no quieren entender las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, que establecen de manera absolutamente clara los niveles que marcan la situación de la cabecera. En virtud de esas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura de la Ley 21/2013, nos encontramos durante todo el presente año hidrológico en nivel 3. Solamente hemos estado en nivel 2 en los meses de octubre, noviembre y abril. En esa situación en la que nos encontramos, el volumen traspasable máximo llegará hasta 20 hectómetros cúbicos. Respecto a la situación del sistema global de la cuenca, creo que es muy gráfico ver en qué situación nos hemos encontrado en todo el año 2015, estando prácticamente la inmensa mayoría del año, desde prealerta hasta alerta, y ya estamos rozando la emergencia en el sistema global de la cuenca. Mientras que la situación más dramática la vive el sistema trasvase, que, como pueden ver, estamos en la franja roja y bajando en situación máxima de preocupación para todos los regantes del trasvase, ya que estamos en situación de emergencia. Creo que la situación global, arrastrada fundamentalmente por la situación del trasvase, queda claro que era absolutamente imprescindible que se ampliara el decreto de sequía. Y así se lo hizo saber el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Era absolutamente imprescindible. ¿Y por qué era imprescindible? ¿Qué ocurre
cuando nos encontramos en situación de alerta o en situación de emergencia, como está el sistema del trasvase. La única manera de articular la movilización de recursos adicionales es tener un decreto de sequía que articula todas aquellas medidas necesarias para poner a disposición de los regantes recursos que, de no existir el decreto de sequía, serían absolutamente imposibles de movilizar. Los objetivos esenciales de ese decreto de sequía son minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de la situación de sequía que vivimos, mejorar la gestión del recurso hídrico, definir los medios humanos y técnicos de la Confederación, así como su interrelación con los usuarios, de tal manera que se otorga a la Confederación Hidrográfica del Segura un elenco de facultades absolutamente extraordinarias, entre las que destaca la autorización a la Junta de Gobierno de la Confederación para modificar aquellas condiciones de utilización del dominio público, cualquiera que sea el título legal, para poder distribuir los recursos disponibles para el justo y racional uso por parte de los regantes. En concreto, se posibilita para reducir las dotaciones en el suministro de agua de aquellos aprovechamientos que se vean afectados por la falta de recursos, modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos, modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas, acordar la sustitución de la totalidad o de la parte de los caudales concesionales, modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente. De la misma manera, y con carácter temporal durante la vigencia del decreto, se permite la puesta en marcha de sondeos existentes. En este caso, estamos hablando del sinclinal de Calasparra y de la batería estratégica de pozos de la Confederación. Utilización y aplicación de recursos procedentes de la desalinización. Utilización de volúmenes laminados que en episodios de lluvias se reciban con carácter ocasional. La utilización de las instalaciones de desalobración de aguas subterráneas. La utilización de las infraestructuras del Estado que sean necesarias. Hacer mención aquí a la Mancomunidad de Canales del Taivilla, que está trabajando para poner sus infraestructuras a disposición de los usuarios que lo necesiten. Quiero agradecer el trabajo de la Confederación, que a pesar de todas estas facultades que le posibilita el decreto de sequía, no ha adoptado a día de hoy medidas que hayan limitado la disponibilidad de recursos de ningún usuario, lo cual pone de manifiesto la fantástica gestión y seria gestión que se está haciendo y que ha posibilitado, y aquí quiero prestar especial atención, el que se movilicen mediante autorización de agua procedente de desalación 8,5 hectómetros cúbicos de Valdelentisco y 2 de Águilas, remanentes de pozos de la Confederación 10,7 hectómetros cúbicos, pozos del sinclinal de Calasparra 25 hectómetros cúbicos, pozos de la batería estratégica de la Vega Media 10, cesiones de derechos, incluidas cesiones de derechos de comunidades de regantes de la cuenca del Tajo, siempre ajustándonos a la legalidad establecida por la Ley de Aguas, 9,1 hectómetros cúbicos, uso de volúmenes de aguas de laminación 4,7, uso de volúmenes de agua con origen en los desembalses, señora Cochá, por favor, vaya terminando, extraordinarios 56 y autorizaciones de pozos particulares 15. En definitiva, señorías, los regantes de la cuenca del Segura, gracias al decreto de sequía, han contado con 141 hectómetros cúbicos, cosa que, de no existir este decreto, no hubiera sido posible. Por tanto, es de vital importancia la ampliación que nos permitirá seguir contando con recursos extraordinarios durante el año hidrológico que comienza hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno de réplica tiene la palabra. En el turno de réplica tiene la palabra el interpelante, señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Gracias, consejera, por su detallada intervención. Creo que ha definido todas las razones por las que esta prórroga se hace necesaria debido a la situación de emergencia, como usted ha señalado, que hay en la cuenca.
Como ha puesto de manifiesto, este decreto va a permitir contar con las herramientas necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos de diferentes procedencias, agua desalada, subterránea y compraventa de agua. Medidas excepcionales, señorías, destinadas a paliar la sequía durante la próxima campaña de regadío. Medidas en las que se encuentran, como ya ha señalado la consejera, la puesta en servicio y ejecución de sondeos para la aportación de recursos adicionales, la utilización de volúmenes laminados en episodios de lluvia, el uso de recursos de desalinización de agua de mar no asignado y pozos de sequía y la utilización de infraestructuras del Estado que posibiliten la distribución de los recursos. Señora presidenta, la prórroga de la declaración del decreto de sequía establece un marco común de interpretación y de aplicación en materia de evaluación del Estado y calidad de las aguas superficiales que deberán respetar todas las administraciones hidráulicas en aras de la seguridad jurídica en esta materia, destacando la adaptación de la normativa española a la legislación europea y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el respeto al medio ambiente. Señoras y señores diputados, ha quedado patente que la prórroga del decreto de sequía permitirá a agricultores y regantes contar con las herramientas necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos hídricos. Es la garantía de que nuestros agricultores podrán regar. Ese fue el compromiso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adquirió con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, para ayudar a los agricultores murcianos que están pasándolo muy mal por culpa de esta extrema sequía. Señorías, 9 días después del encuentro que mantuvieron en Moncloa los presidentes del Gobierno de España y de la Comunidad de Murcia, tan solo 9 días después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros la prórroga de este decreto de sequía que da seguridad y garantías al campo murciano. Además, cabe señalar que es la primera vez que un presidente del Gobierno se compromete a abaratar el precio del agua desalada para regadío. Señorías, yo sé que esto, por los comentarios y las caras ante la intervención de la consejera, no gusta mucho a la bancada de la izquierda, pero esta es la realidad. Mientras otros se dedican a hacer críticas fáciles y a entrar en absurdas guerras del agua, en el Partido Popular trabajamos para dar soluciones a los problemas que tienen nuestros agricultores y regantes. Y cuando los dirigentes de la izquierda afirman gratuitamente que el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, fue a Moncloa a echarse la foto y se trajo un acuerdo vacío de Madrid, esto que la consejera nos ha relatado hoy en esta Cámara es la mejor respuesta ante tantas palabras vacías. Ayer, señoría, se celebró, como ha dicho la consejera, el Consejo Nacional del Agua en Madrid. Se aprobaron varios planes de cuenca, entre ellos el del Segura, y se puso de manifiesto cuál es la situación de la cuenca y de si hay déficit. Se trata del primer paso para poner solución a los problemas de agua allí donde haya déficit. Pues bien, ayer quedó patente que la única cuenca claramente deficitaria era la del Segura. Esto, señoría, se aprobó con los votos del Gobierno de España y del Gobierno de la Región de Murcia, a pesar de los votos en contra de los gobiernos socialistas, de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Lo cual pone de manifiesto que cuando gobierna el Partido Socialista en algún sitio, votan en contra del agua para Murcia y crecen los problemas. Señorías, la prórroga del decreto de sequía es una gran noticia para la Región de Murcia, que además da una solución a un grave problema y demuestra la apuesta, el compromiso del Partido Popular y del presidente de la Región de Murcia con los regantes y con los agricultores. Señorías, es que con el agua no hay que jugar. El agua es un recurso imprescindible que da vida y al agua no hay que ponerle tablacho. A un problema se le contesta con una solución y ante la incertidumbre, los responsables políticos lo que tenemos que hacer es generar certidumbre. Y eso es lo que se ha conseguido con este decreto de sequía, generar certidumbre y confianza y hacer posible lo que parecía imposible hace unos meses, la prórroga del decreto de sequía, que los regantes del trasvase Tajo Segura hayan podido recibir una dotación extraordinaria de 141 hectómetros cúbicos de agua. Señorías,
Vaya terminando, señor. Termino ya, señora presidenta. Señora consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, felicitarla por la gran labor que está usted llevando a cabo y todo su departamento, y por su lucha incansable para que el agua llegue a nuestros campos. Y quiero que haga extensible, y se la hago desde aquí, ya que está presente, la felicitación al presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Porque además, señora consejera, este es el camino. El camino es trabajo, trabajo y trabajo. Seguiremos trabajando junto a regantes y agricultores, pues este es solo un primer paso y un primer objetivo conseguido. Desde el Partido Popular vamos a continuar apoyando las justas reivindicaciones y demandas de nuestros agricultores, sin demagogia. Juntos vamos a ganar la batalla a la sequía. El sector agroalimentario lo merece y el Partido Popular de la Región de Murcia va a estar a su lado, como no podría ser de otra manera. Pues, como dijera Aristóteles, son los ejemplos y no las palabras los que mueven a la sociedad. Señores diputados, muchas gracias. En el turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. De forma muy breve, ¿ustedes saben cómo se sienten los agricultores del Valle del Guadalentín hoy? Sí. ¿Ustedes saben cómo se sienten los agricultores de Cartagena hoy? Hoy no tienen certidumbre. Si este decreto de sequía no se hubiera ampliado su plazo hasta el 30 de septiembre del año que viene, el escenario sería absolutamente diferente, porque no se podrían movilizar recursos extraordinarios para una situación de contingencia. Así es como se sienten los agricultores. Y ese decreto de sequía lleva aparejada obras de emergencia, obras que han conseguido lo que no se hizo cuando hubo que hacerlo, y es que en ese plan agua, que era la solución al problema de la cuenca del Segura, se construyó una desaladora en Águilas y ¡oh!, se olvidó que había que conectarla con el Valle del Guadalentín. Se olvidó que había que conectar la desaladora y se consiguió por parte de un gobierno del Partido Popular el conectar la desaladora. Y ahora el presidente de este gobierno regional, que ya ha conseguido esa conexión, que es la obra más importante conseguida en el decreto de sequía como obra de emergencia de 20 millones de euros, está trabajando, está adjudicada ya con 4 tramos, está trabajando para que se realicen las impulsiones y las balsas de regulación necesarias para que llegue el agua, que sin tubería hubiera sido imposible, a pesar de la belleza de la desaladora, hubiera sido imposible, insisto, que llegara el agua de la desaladora de Águilas a los regantes de Puerto Lumbreras, a los regantes de Lorca y a los regantes de Totana, que además no tienen otra manera de recibir agua procedente de la desalación. Y seguiremos trabajando. Muchas gracias, señora consejera.